24 de enero de 1848. Asalto al Congreso Nacional. En la fecha señalada ocurrió un lamentable hecho, conocido también como el fusilamiento del Congreso. Los grupos políticos predominantes eran el Liberal, fundado por Antonio Leocadio Guzmán en agosto de 1840, con su eslogan Dios y Federación. Y el grupo al cual pertenecía el general Páez, denominado despectivamente por los liberales como los conservadores, godos y oligarcas. Ambas organizaciones mantenían serias rivalidades desde 1830. La crisis política, social y económica no había sido posible solventarla. El 20 de enero de 1847 es instalado el Congreso Nacional. En la sede ubicada en el antiguo convento de San Francisco, hoy Palacio de las Academias. Tres días después es elegido el general José Tadeo Monagas presidente de la República para el periodo 1847-1851, prócer denominado por el Libertador como la Primera Lanza de Venezuela. Monagas llegó a la alta magistratura el primero de marzo de 1847 con el apoyo de los conservadores, quienes no le aceptaron luego el perdón que concedió a Antonio Leocadio Guzmán, sentenciado a muerte por conspirador en marzo de ese año. De esta manera, se deslinda de los conservadores, cambió el tren ejecutivo y se apoyó en los liberales. Los paesistas consideraron este perdón como una traición. El 24 de enero de 1848, a partir de las 2 de la tarde, es presentado el mensaje del presidente por parte del ministro de Relaciones Interiores, el doctor Tomás Sanabria. El doctor Sanabria, una vez presentado el mensaje, es impedido por parte de los diputados conservadores a retirarse del recinto se encontraban presentes los ministros de Hacienda, Guerra y Marina y Exteriores. Afuera del Congreso todo es confusión y rumores. Las personas afectas al liberalismo exigen la inmediata libertad de los ministros. Los milicianos Pedro Pablo Aspurua y Juan Maldonado, defensores del Congreso, fallecieron en las acciones iniciales. Un guardia hirió al capitán Miguel Riverol y luego al sastre Juan Maldonado. En la confusión, varios diputados liberales saltaron por los balcones y ventanas, algunos se asilaron en las legaciones diplomáticas, otros se dirigieron a Curazao, el coronel Smith es herido por arma blanca. Fallecieron apuñalados los diputados Juan Vicente Salas, Juan García y Francisco García Argote. Desde la multitud, disparó Julián García, quien falleció igualmente a manos de un opositor. El presidente Monagas, enterado de la insensata situación, se aproximó al Parlamento siendo recibido por la multitud que lo aplaudía frenéticamente. Monagas se trasladó a la legación inglesa, convenciendo a algunos parlamentarios a retornar al Congreso. El diputado Santos Michelena, herido ese día, falleció el 12 de marzo gran político, economista, diplomático, conocido por su actividad en las negociaciones fronterizas con Colombia, mediante el tratado Pombo-Michelena. Cuando fueron a la residencia del diputado Fermín Toro para conminarlo ir al Congreso, respondió enfáticamente, dígale a Monaga que mi cadáver lo pueden llevar, pero Fermín Toro no se prostituye. Fallecieron un total de ocho personas, de los cuales tres diputados conservadores y uno liberal. Monagas recibió poderes extraordinarios. Aún se discute sobre la autoría de este penoso incidente. Por ley del 14 de marzo de 1849, Monagas declaró el 24 de enero de cada año, junto con el 5 de julio, grandes días de la independencia y de la libertad de los venezolanos. Y exteriorizó sarcásticamente. La constitución sirve para todo.